Vamos inmediatamente con el siguiente tema, y es que esta semana un grupo de jóvenes estudiantes en un poblado de la selva, ¿qué hicieron? Jugaron a la Ouija y terminaron actuando sumamente extraño. Nosotros hemos consultado, hemos buscado y hemos consultado especialistas en diferentes campos sobre, para consultarles justamente sobre los efectos de este juego de la Ouija. A ver, para entender si estamos frente a un caso de histeria colectiva o de un verdadero fenómeno paranormal. Aquí les vamos a exponer estas explicaciones para que usted saque sus propias conclusiones. El informe viene a cargo de Evelyn Kang. Adolescentes histéricos, armados con machetes y palos, gritando descontroladamente. Pánico desmedido fue lo que se vivió en un pueblo de Yurimaguas, en la selva. Nadie sabía lo que sucedía con estos jóvenes. El miedo se apoderó del lugar, sobre todo después de ser testigos de esta perturbadora escena. A esta jovencita la tuvieron que encerrar en un cuarto por el estado en el que se encontraba. Violenta y fuera de sí, arrastraba un fierro y se quejaba sin sentido. ¿Pero cuál fue el motivo de estas extrañas actitudes? Todo apunta a que estos 17 estudiantes de la etnia Wampis entraron en trance tras jugar la peligrosa Ouija. ¿Estaban realmente poseídos o se encontraban en estado de shock? Lo cierto es que el llamado tablero de la muerte, o también juego de la copa, ha sido utilizado por décadas para tratar de hacer contacto con el más allá, para comunicarse con espíritus, o simplemente para desafiar a quien esté detrás de estos sutiles movimientos, que según todos los que alguna vez la han practicado, son movimientos totalmente involuntarios. Nada te garantiza de que quien está respondiendo sea la persona que has llamado. Manipular este tablero siempre ha conllevado riesgos. No necesariamente nos referimos a los fenómenos paranormales que podría generar el jugar a la Ouija. Tratar de hacer contacto con un ser querido fallecido o con alguna entidad de otro plano espiritual puede desencadenar una serie de emociones reprimidas, miedos, ira y hasta agresividad. Reacciones que fácilmente pueden generar un efecto sobre un grupo y desencadenar la llamada histeria colectiva. Que está atacando a jóvenes adolescentes, que es una etapa en la cual el joven está más vulnerable, es más susceptible a situaciones como estas. También hay que tomar en cuenta que es un grupo de personas adolescentes y en un grupo existe la presión. Entonces siempre en el grupo de adolescentes hay un líder. Probablemente esta histeria se ha iniciado a raíz de que este líder mostró ciertos miedos, ciertas reacciones y el resto pues hizo conductas imitativas. Entonces esto se vuelve ya como algo más, un fenómeno mucho más intenso. Así es, la mente es poderosa y no hay que descartar que nuestros propios sentidos puedan jugarnos una mala pasada. Pero fue en realidad la sugestión lo que puso en jaque a estos jóvenes en la selva de nuestro país, lugar que por alguna razón se repiten este tipo de casos. Esto ocurre normalmente en poblaciones homogéneas, normalmente en lugares apartados, donde están rodeados del mismo entorno cultural, tienen los mismos patrones y tal vez las mismas preferencias religiosas. Si vamos a analizar todos los casos que han habido anteriormente, vamos a darnos cuenta de que la mayoría ha ocurrido en poblados de la Amazonía peruana o también de sudamericana, en realidad, y se origina siempre por un detonante, ¿no? Que en este caso es el juego en sí. Y hay una especie de efecto dominó que empieza la manifestación en uno de los jóvenes y el resto, por imitación pero en forma inconsciente, empiezan a hacer lo mismo. El investigador de fenómenos paranormales, Pedro Noguchi, también da carta abierta a la posibilidad que estas manifestaciones sean producto de una psicosis grupal. Sin embargo, él ha sido testigo de hechos inexplicables y estrechamente relacionados con la práctica de la Ouija, a la que considera realmente peligrosa. Y el peligro está en que no sabes lo que estás llamando en realidad. Por más que te respondan lo que tú crees que es, no siempre es así, ¿no? Hay en el mundo espiritual una serie de entidades que pueden
aprovechar esa oportunidad justamente para ingresar al plano de las personas que lo están invocando. ¿Se dice que es un portal? ¿Puede llamarse así? Es lo que en la teoría de los temas espirituales se dice, de que cuando tú llamas o invocas, estás en realidad abriendo algo, ¿no? El origen de este instrumento es de a mediados del siglo XIX. Nació en pleno auge del espiritismo y solo era utilizado por la clase intelectual con gran interés en la información que podrían obtener del mundo de los muertos. Elijah Bond fue declarado como el inventor de esta tabla parlante, a la que denominaron Ouija. Una mezcla de los vocablos oui y ja, que significan sí en francés y alemán respectivamente. El problema vino cuando ya es masificada y comercializada. La empresa Parker Brothers la patentó y empezó a venderla como si fuera un juego de sobremesa. Tal es así que en los años de la década de los 70 se empezaron a ver muchos problemas porque no había ninguna restricción para su uso y se puso muy de moda jugarlo en casa. Los misterios que encerraba este juego era lo que más atraía al público. Poco se sabía de su funcionamiento y esa fue precisamente la causa de su éxito. Hasta que en 1973 el juego se tornaría demoníaco. Gracias a la historia que cuenta una de las películas más terroríficas que ha pasado por la industria del cine, El Exorcista. La película, protagonizada por Linda Blair, pasó a ser un clásico del género de terror. Pero pocos saben que está basada en la historia real de un joven de 15 años, Maryland, que según artículos del Washington Post de la época, tuvo que luchar con fuerzas sobrenaturales durante años tras haber estado en constante contacto con la peligrosa Ouija. La película llegó a ser tan impactante que muchas familias destruyeron sus propias tablas, satanizándolas hasta el día de hoy. El poder de Cristo es el que te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. Pero si hablamos de casos realmente documentados y que también fueron llevados a la pantalla grande, no se puede dejar de mencionar a Verónica. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Hay casos bastante dramáticos y totalmente comprobados que no han sido cosas de la superstición. Por ejemplo, el caso Vallecas en España, que ocurrió, incluso que dio origen a una película llamada Verónica, ¿no? Que no refleja totalmente lo que ocurrió, porque viene a ser uno de los casos más documentados de España, incluso por la policía, de los fenómenos ocurridos a raíz de un caso de la Ouija. El caso de 1992 fue comentado y estudiado por los especialistas en el ámbito de la parapsicología, no solo por lo que tuvo que pasar la joven Estefanía Gutiérrez Lazaro tras jugar a la Ouija, sino porque por primera vez se incluía en un reporte policial extraños acontecimientos y a los que solo podrían llamar sobrenaturales. La niña, que contaba 14 años, solía jugar con la Ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz. Mi hija ha sido poseída. Luego de una serie de manifestaciones, la joven supuestamente poseída por un ente maligno perdió la batalla y falleció. Su parte médico solo indicaba muerte súbita y sospechosa. Cada historia relacionada a la Ouija encierra un misterio muchas veces aterrador. Pero ¿qué pasaría si esta práctica no sería más que un truco mental? ¿Es el puntero de la Ouija el que realmente nos mueve para formar el mensaje esperado o es un engaño de nuestros propios sentidos? Para la psicóloga Lisbeth Cueva, existe una explicación mucho más lógica que tiene que ver directamente con el llamado efecto ideomotor. La mente es poderosa y las cosas que nosotros empezamos a construir mentalmente, nuestras creencias, solemos, sin darnos cuenta, hacer cosas para que se cumpla eso que estamos imaginando. El cerebro sí emite movimientos involuntarios, ahí vienen los reflejos también, por ejemplo, ¿no? Entonces esto en el adolescente es mucho más marcado, pues viste la hoja de un árbol caer y volteaste, automáticamente pensaste que alguien pasó por tu lado. Automáticamente el cerebro ya construyó esa imagen y da la orden de sentir emociones. Activa emociones, que es ansiedad, miedo, ¿no? Incertidumbre. Entonces, una vez que el cuerpo siente miedo, automáticamente empiezan las consecuencias también conductuales. Sudoración, taquicardia, temblor del cuerpo. Es una cadena, pensamiento, emoción y conducta. Es entonces que los movimientos musculares que se realizan al practicar este juego pueden comenzar por la mente, al margen de la voluntad, de forma inconsciente y automática.
De ahí también el famoso experimento de jugar la Ouija con los ojos cerrados. Aquí el tablero es cambiado de posición y aún así los participantes creen estar respondiendo según la figura del tablero que tienen en mente. Hay dos posiciones con respecto al movimiento del puntero o el cursor, ¿no? O plancheta, ¿no? La primera, como tú dices, es un movimiento involuntario, movimiento psicomotor, que es el deseo que tiene la persona y lo va moviendo, ¿no? Sin embargo, también han habido otros casos que he presenciado donde el puntero se ha movido sin el contacto necesariamente del dedo, a cierta distancia, ¿no? Sea cual fuera la respuesta, no es recomendable que personas inexpertas o muy jóvenes estén usándolo como un juego. Hemos llegado incluso al colmo de que puedes ver en anuncios a niñas, color rosado. Muchos de los jóvenes que alguna vez se han animado a hacer este tipo de contacto no han necesitado uno de estos tableros. Basta con un papel y lápiz para empezar el juego, sin imaginar el desenlace. Es posible que sí hayan comenzado los estudiantes de la selva que esta semana protagonizaron estas perturbadoras imágenes. Posesión o sugestión. Desde aquí les recomendamos no tratar de comprobarlo.